Buscarachi se utiliza más que nada por la forma como se ha estructurado la tabla que vas a trabajar. Que sería así, un ejemplo, ¿ya? Código, producto, proveedor, univenta, preventa y stop, por ejemplo. Un pequeño ejemplo. Vamos a hacer. Aquí vamos a colocar un código, por ejemplo, así. Lo voy a copiar para que salga unos 5 productos así. Vamos a poner acá un mouse. Impresora. Teclado. Y a ver qué más vamos a ponerle. Cámara web. Y un disco duro. Despertando recién. Profe. Sí. Buenas noches. Se demoraba a ingresar. ¿Recién ha ¿Sí? empezado? Sí, recién estoy construyendo una pequeña base de datos. Ah, ¿Ya? ok. Unidad de venta, unidad, vamos a poner. Entonces, para todos, unidad, unidad. Vamos a poner acá precio de venta. Ya está. Ya está. Miren, jóvenes, ahí tenemos una tablita. Voy a darle sus bordes. Normalmente este tipo de tablas no se ve mucho, pero sí existe. Los campos o títulos se ven acá en las filas, ¿no? Así. Así es. Así es, entonces. La clase pasada hemos visto cómo se busca o se hace búsquedas con buscar V en más de una tabla, ¿no? Hemos trabajado con tres. Ahí tengo un archivo para enviarles para que lo practiquen. De ahí lo voy a enviar, pero primero vamos a hacer unos puntos de cómo se usa buscar V de otra manera, reemplazando a la función sí. Miren, entonces tenemos este cuadrito que está estructurado de esta manera, en forma horizontal. ¿No? O sea, los títulos en vez de estar acá en las columnas, están en las filas. Entonces, si tú vas a hacer búsqueda en este tipo de cuadros, entonces hay que usar buscar H y lo voy a hacer. ¿Ya? Primero hay que darle nombre a nuestra tablita. Ahí. No es necesario utilizar hasta acá. Solo todos los datos así. El nombre también se puede dar aquí, jóvenes. Más rápido será acá. En esta zona que dice cuadro y nombre, tú haces clic ahí y le das un nombre. Voy a colocarles productos y presionas enter. Tienes que presionar enter para poder. ¿No tienes en el WhatsApp al profesor Osvaldo? Para decirle que ha entrado una nueva reunión, porque ya dice esa primera clase. Ya, ahí se presiona enter y listo, jóvenes, ya tenemos el nombre de ese rango. ¿Ya? De esa manera también se puede hacer. Y por defecto, el ámbito es para todas las hojas. En otra hoja voy a hacerle la. Vamos a hacerle lo que es la búsqueda, el sistema de ¿Cómo búsqueda. lo tienes? Grandeo. Sistema de búsqueda, ¿ya? Y consulta. Bien, vamos a colocar acá, ingrese el código. Vamos a colocarle a ver producto, ¿no? Producto. A ver, producto.
Se ha incorporado una alumnita extra. Su nombre está nada más. La apoya, por favor. Producto. Proveedor. A ver, ¿qué más? Tenemos el proveedor unidadmente, precio de venta, ahí está. Univenta, preventa y su stock. Bien, jóvenes, aquí en esta celda, vamos a, aquí a hacer una bordes aquí y acá vamos a ingresar cualquiera de los códigos para probar mi búsqueda, ¿no? Por ejemplo, P05, ya está. Entonces, se tendría que utilizar buscar H, jóvenes, por la misma estructura. Miren, voy a hacerlo con buscar V y vas a ver que va a salir un error. Buscar V, ¿no? Supuestamente, vamos a poner que nos confundimos. Seleccionamos el valor buscado, que es el código que tú ingresas para que se busque. Coma, ¿dónde va a ir a buscar? Productos hemos puesto, ¿no? Acá está, productos. ¿Qué columna quieres mostrar? 2. Va a ser una búsqueda, una conciencia exacta, 0. Se puede colocar 0 o se puede colocar falso. Ya tú escoges. Normalmente ya se coloca 0 para reducir el tamaño de la fórmula. Ahí está. Pero no va a salir porque la estructura de la tabla o base de datos no es vertical, es horizontal. Entonces ahí debes usar buscar H. Existe buscar H y la sintaxis es la misma. Mira, solamente estoy cambiando y en vez de VH ahora. Y la sintaxis va a quedar como es, porque es la misma. Al número 2 ya no se le dice indicador de columna, se le dice indicador de fila. ¿Ya? Pero es igual, la misma sintaxis. Presionamos Enter y ya está, miren. Ya se encontró. Vamos a cambiar de código. Por ejemplo, P01. P01, así está, ¿no? Mouse. ¿Ves cómo cambia? Ah, no, no existe. P02. Ya está, impresora. Así. Bien, jóvenes. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. A ver, vamos a buscar el proveedor. Buscar H. Ahora sí lo voy a hacer directamente. Buscar H. Valor buscado en productos. La fila 3,0 es una coincidencia exacta. Ahí está. Listo. En la unidad de venta, igual buscar H, valor buscado. ¿Dónde voy a ir a buscar? C3 es el valor buscado porque es el código que tú ingresas para que se busque. ¿Dónde lo va a buscar? En productos, es el rango, ¿no? De la base de datos o tabla. Te pide indicador de fila. En la fila 4 está en la unidad de venta y 0 representa una coincidencia exacta. ¿Qué significa coincidencia exacta? ¿Qué significa coincidencia exacta? Significa que el código ingresado tiene que ser igual al código que está en la base de datos para que te dé un resultado verdadero, ¿no? Ahí está. Unidad precio de venta igual buscar H, valor buscado, coma, en productos, coma, creo que es la 5, me parece, a ver, 2, 3, 4, 5, así. Y 0, que es coincidencia exacta. Si te das cuenta, es la misma fórmula. Si te das cuenta, es la misma fórmula. ¿Está? El stop va a ser igual a buscar H, valor buscado, en productos, coma 6, coma 0, ¿no? Listo. Es lo mismo, lo único que cambia siempre es este nada más. Listo, jóvenes, ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos, hemos usado productos, es el nombre del rango, ¿no? De la base de datos. Le hemos dado acá a este rango, le hemos dado el nombre productos, ahí está.
Ahora te voy a enseñar una función más para sofisticar esta búsqueda. Que cuando es una sola base de datos, valídalo para que se muestre una lista acá. Lo validamos de esta manera. Le haces clic, te vas a datos, validación de datos. Por favor, acostúmbrense a anotar ahí, ¿ya? Pregúntenme en el momento y vuelvo a recalcar que las clases, ¿por qué son en vivo? Para que tú puedas preguntar. Utilice el chat, puedes preguntar por ahí o tu audio si está bien, pregunta por tu audio. Para que se quiten las dudas. No, no, no. Y el video que uno graba y les envíe es para reforzar, nada más. Bien, jóvenes, miren. Voy a validarlo, ¿no? Se hace clic en la celda, se hace clic en datos, validación de datos que está acá. Y acá voy a escoger lista. Y aquí en origen voy a hacer clic en la flechita y voy a buscar qué cosa quiero que se vea en la lista. Voy a seleccionar todos los códigos. Regresamos y aceptamos. Y ahí aparece un botón con todos los, ¿no?, códigos. Así que si yo lo cambio, cambia automáticamente los datos de la búsqueda. Ahí está. Ahora, si es que yo escribo un código que no es verdadero, por ejemplo, yo escribo P10, ¿verdad? Eso es lo bueno de la validación. Eso es lo bueno de la validación. Te dicen, el valor no coincide con la restricción de validación de fina para la celda. Tienes que reintentar. ¿Verdad? O te busca un aproximado ahí. Si yo escribo cualquier cosa, no te deja, ¿no? Ahora, si tú me dices, profesor, ese mensaje, ¿puedo cambiarlo? Sí se puede, profe, cambiar. Pues, ¿puedes repetir cómo lo hace la validación? Ya. Vamos a validar. Oh, ya esto, es que yo no quiero. Esto de la validación lo hemos visto, es un tema que vimos con lo que es formato condicional y validación, ¿ya? Voy a repetirlo, miren. Si yo quiero validar es esto, jóvenes, lo voy a hacer aparte de esto, ¿ya? Primero, por ejemplo, voy a colocar acá así, soltero, casado, viudo, divorciado. Validación, ya hemos hecho ejemplos en otra clase, pero acá te voy a hacer un ejemplo de lo que estoy haciendo acá con esta listita, para que me entiendas, a ver. Yo tengo este ranguito donde tengo cuatro estados, ¿no? Estado civil de una persona. Y en otra hoja, por ejemplo, me dicen seleccione, ¿no? Así estoy armando una especie de formulario, seleccione el estado civil. ¿Ya? Y me dicen que lo haga con una lista acá. Entonces lo validas. Lo validas como lista esta celda. Entonces le haces clic a la celda. Te vas a datos. Validación de datos. Y le dices lista. Lista. Y aquí en origen, tú, aquí una flechita. ¿Origen qué significa? Que vas a... Ahí vas a colocar los elementos de la lista que vas, estás construyendo acá. Entonces, como no los quiero escribir, los quiero seleccionar, hago clic en la flechita, me voy a donde están, selecciono esas celdas. Esto de acá son los elementos que se van a ver en la lista. Regreso y acepto. Y ahí está, mira, al hacer clic acá, ya aparece. Así, eso es nada más, la validación de lista. Y lo bueno de validación es que si yo escribo un dato que no coincide, te dice, te avisa, ¿no? No te deja avanzar. Ahora, si yo te pregunto, o tú me preguntas, ¿este mensaje lo podemos cambiar? Sí, jóvenes, este mensaje lo podemos cambiar. Podemos colocar un mensaje propio. Nosotros podemos acá escribir un mensaje. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer clic acá y nuevamente me voy a validación. Y acá veo, ¿no?, que ya está la configuración. Si tú quieres que salga un mensaje que tuyo, entonces te vas a mensaje de error, eso también hemos visto. Y acá le colocamos, por ejemplo, formulario, ¿no? Cualquier título. Y acá colocamos, seleccione un elemento de la lista.
seleccione un elemento de la lista. ¿Ven? Así nomás. Este es el mensaje. Esto hemos visto, jóvenes. Ya listo. Miren, si yo escribo cualquier cosa acá, ya dice, seleccione un elemento de la lista. ¿Ven? Formulario, dice acá. Y no me va a dejar avanzar, ¿no? No me deja. Voy a tener que cambiar, borrar y seleccionar un elemento de la lista para que pueda aceptar. ¿Ven? Igualito acá. Regreso acá. Acá. Y acá igualito, miren. Yo quiero validar. Le hago clic a la celda, me voy a validación. En configuración coloco lista. Y acá en origen, hago clic en la flechita para escoger qué quiero que se muestre en esa lista. En este caso quiero que se muestre estos códigos. Lo seleccionas, regresas y listo. ¿Quieres que salga un mensaje acá? Mensaje de error. Vamos a escribir aquí productos, por ejemplo. En el título. Puede ser cualquiera. Y en el mensaje seleccione, por favor, seleccione un elemento de la lista. Y aceptamos. Y listo, jóvenes. Miren, cada vez que yo escribo cualquier cosa en lo que es el código, el Excel me avisa porque está validado. Dice, por favor, seleccione un elemento de la lista. Reintentamos y buscamos el código que quiero trabajar esta vez. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? En este caso hemos trabajado con buscar H. Buscar H. Buscar H. Ahora, mire, si es que tú no validaras, ¿no? Si es que tú no validaras, no utilizarías esta herramienta de validación, sucedería lo siguiente. Te explico acá. ¿Diferencia de qué? ¿Cuál es la diferencia de qué? Miren, si es que yo no validara, buscar V busca en bases de datos o tablas o cuadros diseñados verticalmente, como lo que hicimos en la clase pasada. Si es que nuestro cuadro está diseñado como ven acá, o sea, horizontalmente, así, y tú quieres buscar, ya no debes usar buscar H, debes usar buscar, perdón, no debes usar buscar V, debes buscar con buscar H. En conclusión, ¿cuál es la diferencia? El cuadro, el diseño del cuadro. Si el cuadro está diseñado verticalmente, buscar V para buscar. Si el cuadro está diseñado horizontalmente, buscar H para buscar. ¿Ya? Es depende de cómo está creado el cuadro. Les estaba diciendo que si tú no validas, a esto no lo validas mediante una lista para que el usuario no se equivoque al momento de ingresar un dato, ingrese datos correctos de búsqueda, si no lo validas, a propósito voy a quitarle la validación. Tú me preguntas, profesor, ¿cómo le quito la validación? Facilito acá. Te vas a validación, ¿no? Datos, validación. Y acá le dices cualquier valor. Y aceptas. Ya está. Y listo, ¿no? Ya no está validado. Miren, cuando ya no está validado, yo ingreso cualquier dato. Me sale ese error feo, ND me sale. ND. ¿Ya? Entonces, si tú quieres evitar eso. Si tú quieres evitar eso, jóvenes, que no salga este error y que salga un mensaje que diga código no existe, por ejemplo.
utilizaríamos una función que se llama cError. ¿Ya? La función está acá. Se llama cError. Así. Te pide simplemente el valor y el valor cError. ¿Ya? Vamos a anotártelo acá. Vamos a buscar. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Después usted cree que pueda mandar su bloc de notas por el WhatsApp. Ya, voy a buscar el bloc de notas de aquí para poderles enviar, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Gracias. Ya, no se preocupen. Es lunes y miércoles de 8 a 10. Acá está. No, este es Windows, ¿eh? Excel. Acá está. Vamos a ver si hemos guardado acá todo. Formato condicional, validación de datos, nos hemos quedado acá. ¿No? Nos faltaría la función, hemos visto, función buscar V, que ya lo hemos practicado. Y también función buscar H. ¿Ya? Ahorita la función se llama igual cError. Te pide el valor, cualquier valor, y si este valor genera un error, el cError se llama, ¿no? A ver. El valor cError le ha puesto. Valor cError. Así. ¿Ya? ¿Qué cosa es esta función? Esta función ejecuta, coma, calcula o muestra cuando la función o fórmula genera un error. Para eso sirve, ¿no? Ejecuta, puedes hacer que haga otro tipo de cálculo, puedes hacer que muestre algo, ¿ya? O puedes colocar otra fórmula, otra función, cuando una función o fórmula genera un error. No error de sintaxis o error del usuario, de la persona que por escribir mal cometió el error, sino un error de fórmula. Como acá, por ejemplo, ¿no? Acá, si yo escribo un código que no existe, como P10, por ejemplo, no existe, ¿no? Al no existir, la misma fórmula genera un error porque no existe. A este tipo de errores. No a un error que tú hagas por de fórmula, que no escribiste bien la sintaxis. Entonces, miren, para poder solucionar eso, puedes utilizar el cError. Acá. Adelante lo colocamos así, mira. Sí, error. El valor que te pide, ¿no? Esta parte que dice valor. Este aquí. El valor es la fórmula que se está ejecutando. Si esta fórmula que tengo, que en este caso es el buscar V, si esta fórmula genera un error, coloco la coma y ahí viene valor si error. Significa, si esa fórmula genera un error, que haga lo que está acá. En este caso, solo quiero que muestre este texto que diga código no existe. Así sería, jóvenes. Así, miren. Dice, si error, el valor de, se coloca acá la fórmula que puede generar el error. Si esta fórmula genera un error, va a mostrar este valor. Listo, jóvenes, miren, ¿ve? Código no existe, ya sale. ¿Por qué? Porque generó un error. Si no genera un error, como por ejemplo ingresar un código existente como PC1, PC1 también no existe. A ver. Ah, no, es P0, ¿no? ¿Ves? También, bueno, no existe. A ver. P01 es ya. Ahí, miren, normal, no genera, ¿no? Ese mensaje. Pero si yo escribo uno que no existe, sale código no existe. Pero el resto todavía sigue saliendo ese error, ¿no?
Eso es, miren. El sí error es una función que va a ejecutar, mostrar algo cuando la fórmula genere un error. ¿Bien? Listo. A todos debería colocarle así. Lo colocaría acá también, sí error. El valor sería la fórmula completa, coma, entre comillas, esta es la parte valor si error, si genera un error, el código no existe. Así sería, miren bien. Ahí está, ¿ven? Acá también, vamos a ponerle acá, adelante. Si error. Coma, entre comillas, código no existe. Igual, bueno, aquí corregimos. Sí, error. Coma, entre comillas, código no existe. Dos letras. ¿Qué es ese? ¿Tuyo? Ese puente fiero. Ah. De un rey tuyo. ¿No te lo comentamos? Acá también. Sí, error. Coma, entre comillas, código no existe. Así se haría más sofisticado. Entonces tienes dos alternativas. Validarlo como lo hice, o hacer el código sí error para que cuando el usuario ingrese un código que no existe, como por ejemplo escribir un código que no existe, aparezca todos los mensajes que digan código no existe, ¿no? Que te avise. Y cuando sí existe y no genera un error la fórmula, es P01. Ahí está, ¿ven? P02, ¿no? Ahí está, ¿ven? Y si escribo mal, por ejemplo, PC10, sale código no existe. Así es, jóvenes. Ahí está. Miren bien la fórmula. Sí, error, ¿verdad? Esa es la función en que estamos incorporando a nuestras búsquedas. Ahora, si quieres evitar usar este sí, error, valídalo, pues, para que la persona no pueda ingresar códigos que no existen y no se vea así feo, ¿no? El error. ¿Preguntas? Pregunten, jóvenes, si tienen alguna duda. Si es que no has entendido, para volverles a explicar, miren la fórmula, ustedes también chequeen. Este sí error dice, si esta fórmula genera un error, que muestre todo lo que haces acá, en este lado que se llama valor sí error. Esta parte de acá, después de la coma, se llama valor sí error, acá está. ¿Ven? Listo, jovencitos. Vamos a resolver. Esto ahorita te voy a enviar también para que lo hagas tú, ya con buscar este H, ¿ya? Voy a mandarles un archivo y les voy a ayudar a resolver. Quiero que lo intenten solos, igual de ahí yo lo voy a hacer para explicarte, ¿ya? Voy a buscarlo, debe estar por acá. Ya está hecho todo, simplemente vas a hacer las fórmulas, ¿ya? Vas a hacer las fórmulas, acá está, este. Este te voy a enviar ahorita también, ya voy a abrirlo. En este ejercicio, jóvenes, tenemos
En esta práctica calificada tenemos tres hojas: técnico, computación y secretariado. Y la zona de la consulta, acá está. Acá nos está diciendo utilizar la función CERROR para mostrar un mensaje si la función arroja un error. Eso es justamente lo que te estoy explicando. Ya nos vamos a ver, pues vamos a ver. Podemos también dejar de usar eso, ¿no? Podemos dejarlo de usar para no hacerles más difícil la fórmula, pero los que sí van entendiéndolo, utilicen el sí error. ¿Cómo lo he hecho aquí, jóvenes? Igualito cabe, como lo acabo de hacer acá, ¿no? He utilizado sí error para que cuando el código no existe, me diga código no existe, salga un texto ahí, ¿no? Eso es lo que te acabo de explicar. Bien, a ver. Sí, esto les voy a enviar el archivo. Este también ahorita les voy a enviar. Pero les voy a dar las siguientes recomendaciones. En primer lugar, hay que generar los códigos. Acá los códigos no están. Hay que generarlos. ¿Y cómo lo tienes que generar? Aquí está, mira. Ahí están los pasos. Chequear si es que las tablas tienen nombre. Chequear si es que las tablas ya tienen nombre. ¿Cómo chequeamos? Puedes hacerlo de dos maneras. Tú seleccionas la tabla y si te sale nombre acá, mira, ahí dice técnico, es porque ya tiene nombre, es lógico. ¿Ya? Ya tiene, mira. El otro, seleccionamos todo esto, computación, ya tiene nombre. Seleccionamos acá lo de acá, secretariado, ya tiene nombre y listo. Eso quiere decir que todas las tablas ya tienen nombre. Se llama técnico, la otra se llama computación y el otro secretariado. O sea, ya no tienes necesidad de darles nombre. El código se hace de la siguiente manera. Miren, acá están las indicaciones. Vas a hacer clic acá en la celda donde va a ir y luego te vas a la barra de fórmulas porque puede ser que sea una fórmula grande. Colocamos mayús, concap o concatenar, depende de la versión de Excel que tengas, y ahí empiezas. Dice las dos primeras letras del apellido paterno. Las primeras lo haces con izquierda, ¿no? Izquierda del apellido paterno, coma 2. Así sería. Luego dice las dos últimas letras del apellido materno, derecha. Derecha del apellido materno, coma 2. Ya está. Coma. ¿Quién más sigue? El horario. El horario es esta celda que es F3. Número de caracteres del nombre. Largo. Abro mi paréntesis, el nombre. Coma. Más TC. El texto TC lo colocas entre comillas TC. Así. Y cerramos con dos paréntesis. El de CONCAC y el de MAYO. Esta fórmula te lo voy a enviar ahorita acá al chat. Para que lo copies. Y te ayudo. Ahí está para que te lo con el compromiso de que lo analices. Tú ya. No es memorizar. Es tú analízalo. Apúntalo, chequéalo, míralo ahí, ¿ya? Esa es la fórmula. Presiono Enter y ya está, jóvenes. Lo copias. Y de esa misma forma te vas a la computación y haces lo mismo, prácticamente lo mismo, igualito. A ver, igual mayús. ¿Qué más sigue? Concap. Izquierda. ¿De qué? Las dos primeras dice del apellido paterno, coma 2, coma, derecha, las dos últimas del apellido materno, coma 2. ¿Qué más sigue? El horario es una celda, ya está. Luego dice el número de caracteres del nombre, largo, del nombre que está en la celda D3, coma y entre comillas CL. Cerramos con dos paréntesis.
Es lo mismo, solo vas a cambiar al final el texto. En técnico fue TC, me parece, y acá en computación es CL. Nada más. Presionamos Enter y copiamos. Te vas a secretariado y vas a hacer exactamente igual. Igual, mayús, concat, izquierda del apellido paterno, coma 2, las dos primeras dice, coma, derecha, las dos últimas del materno, coma 2, coma, el horario es una celda, coma, largo para saber la cantidad de caracteres del nombre. Coma y entre comillas ST. Cerramos con dos palabras. Ahí está, jóvenes. Y ahí generaste los códigos. Ya, ya les envié el ejemplo ahí en el chat para que ustedes lo anoten. O lo apunten, o lo copien y lo peguen. Una vez terminado esto, te vas a consulta que está acá. Y acá vas a colocar cualquiera de los códigos que tú tengas acá. ¿Ya? Cualquiera de los códigos lo vamos a escribir acá. Ahí está. Y aquí va a empezar tu búsqueda. Lo voy a hacer sin la función sin error para no confundirte y luego ya al final lo voy a incorporar. ¿Ya? Es igualito a la clase pasada, jóvenes, sino que acá también son tres. O sea, sería así, mira. Acá están las indicaciones inclusive. ¿Ya? Igual si derecha, me va a faltar tiempo, no lo voy a poder terminar. Mejor en la otra reunión ya te explico estas búsquedas. Pero anda avanzándolo, ya te envío el archivo. ¿Ya? Regresamos, jóvenes, regresamos. Vayan, por lo menos avánzame el primer ejercicio que ahorita te envío, que es el que hemos hecho acá con una sola tablita, el de acá. Este. Para que utilices buscar H. Y luego abres el otro archivo y anda avanzando lo que te acabo de explicar, generando los códigos, por lo menos. ¿Ya? Regresamos.